Hola amigos de Saya Banjet, ¿cómo estamos? Este es un video bastante largo, son videos que encontré en mi Instagram desde que lo abrí y bueno, pues me encantaría saber quién puede y quién quiere verlo completo. Quiero leerlos en los comentarios aquellos que se hayan echado todo el video, por favor. Quiero que me digan qué piensan, sus opiniones sobre todo esto. Repito, son videos de mi Instagram, del mío personal. Y bueno, pues muchos de ellos están completamente en desorden. No les puse orden porque era muy complicado para mí estar viendo paso por paso y no tenía tiempo. Así que lamento los inconvenientes. Sin embargo, creo que de todos modos se puede entender bastante bien. Y bueno, pues el objetivo es que se diviertan, que aprendan algo, si es posible. Y bueno, pues esta es mi vida, esto es lo que hago, es mi día a día. Es como básicamente mostrarles de qué se trata Bando, de qué se trata Jetkitsu y pues de qué se trata mi vida. Espero que les guste mucho y bueno, pues aguanten que el video está bastante largo. Por cierto, no olviden que estoy dando clases en línea a través de la plataforma Zoom y también estoy dando clases presenciales, así que por favor, si quieren informes, mándenme mensaje a mi Instagram, ya sea al de Letway México o al de Saya La Couture o a cualquiera de mis Facebooks. Está Bando México, está, perdón, Asociación Mexicana de Bando, que ya cambió el nombre, Jetkitsu Institute. También estoy como Saya La Couture. Y el mío personal, que estoy como Saya Iván La Couture. Así que, por favor, si tienen alguna duda sobre costos, cursos, seminarios, talleres, o quieren pertenecer a la Selección Nacional de Letway, o quieren aprender algo en particular, por favor, avísenme. Recuerden que me especializo en artes marciales birmanas, pero también puedo, bueno, estoy dando clases de MMA, de Muay Thai. Y bueno, pues ahorita mi objetivo es promover Letway y enfocarme en Bando y todo lo que tenga que ver con Bando, como el Banshee, que son armas, el Minxin, que es manejo de energía, el Navan, que es lucha. En fin, todo lo que tenga que ver con eso. Así que pues espero leerlos en los comentarios. Y bueno, pues si se encuentran en la Ciudad de México, espero tener la oportunidad de verlos pronto. Así que, por favor, no se les vaya a olvidar mencionar en los comentarios con un yo lo logré, a aquellos que hayan visto todo el video completo. Y bueno, pues ahorita voy a empezar van a pasar videos en donde estoy explicando lo que estoy haciendo, así que se va a hacer, espero que algo interesante para todos ustedes. Porque en este momento son videos completamente de mute, son videos con mi maestro, de seminarios y demás, pero ahorita creo que se va a poner interesante. Para mí fue bastante impactante ver todos estos videos después de tanto tiempo y me acordé de muchas otras cosas que ya se me habían olvidado. En fin, cuídense mucho. Hacia adelante, que sería empujar con fuerza hacia allá. La segunda sería hacia abajo, que sería ya sea con la pierna, ya sea con esta o con esta. Y la tercera sería hacia atrás. En caso de que la persona te dé un golpe, va a ser muy difícil que puedas hacer una llave a partir de aquí, porque cuando lo intentes hacer, va a venir un segundo y un tercer golpe. Entonces, para poder lograr realmente llevarlo a una llave, a una sumisión, es importante aflojarlo. Una vez que lo aflojas, entonces sí, aflojas la llave. Y es muy fácil de llegar ahí, simplemente con fuerza. Detienen el primero y aquí detienen. Repito, pueden hacer una gran cantidad de cosas ahí. Es una variante extraña. Ahora, si él quiere zafarse, hay varias formas de lograrlo. Agárrame. La primera es su centro de equilibrio. Si yo estoy así, no voy a lograr nada. Tengo que bajar mi cuerpo, como haciendo una sentadilla, y a partir de aquí puedo yo derribarlo, no llevando mi cuerpo hacia adelante, si no me va a caer encima, sino más bien girando mi cuerpo hacia el lado contrario, ya sea para allá, en este caso, por lo que es el brazo derecho, y poniendo mi rodilla en medio como en triángulo. O ahí mismo presiono. No hay que alocarnos y presionar a lo tonto, porque a los 5 segundos vamos a perder fuerza. Otra cosa importante es que cuando yo haga la llave, no la haga desde aquí, porque él va a ver qué está pasando. La clave está en que esta mano va a viajar de esta forma, y esta mano va a viajar de esta forma, como una serpiente, aprovechando la barbilla para que no vea lo que está pasando. Entonces, en el momento que yo ataque, él no va a poder ver qué sucedió. Repito,
Esta posición es para ya aniquilar. Esta es para dormir. Ahora, si quiero, si hice esto y aparte si lo quiero tronar, lo único que tengo que hacer es aventar mis pies hacia atrás en posición de lagartija y él va a caer con el brazo, con la cabeza rota. Ahora, si él con mi hombro empiezo a hacer un hueco para poderlo abrazar de frente. Ya que lo tengo de frente, entonces ya puedo, ya no estoy en peligro, ¿no? La nariz para poder ahorcarlo como quiero y regresar ya sea que a esta o a esta o a la que ustedes quieran. Recuerden que todas estas posiciones realmente son para dormir a la persona porque estoy apretando su carótida y su yugular. Entonces realmente lo que voy a hacer es dormirlo. Si lo que quiero es lastimarlo, entonces lo voy a hacer con la barra del brazo aquí y hacia el frente. La posición es muy diferente. Estoy empujándolo al frente y ahí estoy realmente lastimando su tráquea. Eso obviamente ya es para lastimar de más. Repito, si la persona, por ejemplo, con sus dos brazos metió la barbilla en esta posición, que es lo que te enseña normalmente en karate, mete la barbilla y ya no puedo porque ya metió la barbilla y ya se está acomodando para poderme hacer un derribe o alguna llave, entonces lo que voy a hacer es con la otra mano atacar los ojos o la nariz y regreso a su cuello, es decir, así. Ok, ahora les decía que hay muchas variaciones. Otra variación es esta. Esta variación obviamente se requiere de mucho más potencia y más fuerza para lograrla, pero también es bastante eficiente. Otra posibilidad es de que la persona cuando esté de frente a nosotros, nosotros vamos a tratar de atacar la quijada e ir de frente. Él va a defender. Está bien, ya lo esperábamos. Entonces, en ese momento que él defiende, yo voy a tratar de agarrar mi brazo y aunque ponga una o dos manos para protegerse, yo voy a aprovechar la palanca que me permite su espalda para poderlo defender, para poderlo ahorcar, perdón. Hazlo con fuerza. Es muy difícil que logre hacer algo ahí porque precisamente estoy enganchado. Ahora, si mi brazo estuviese aquí y trato de ahorcarlo, no lo voy a lograr jamás. Necesitaría estar acá adentro para realmente lograrlo. Ahora, hay que entender que, por ejemplo, para llegar a esa posición no necesariamente tengo que hacerlo desde enfrente. Es muy común que la gente, cuando está siendo atacada por detrás de esta forma, levanten los brazos y solitos se entreguen. Si no se entregó el cuello, haz lo mismo. Puedo entregar la quijada, los pómulos, la nariz, los dientes. En fin, hay una gran cantidad de posibilidades para romper aquí. Entonces no necesariamente tengo que ir al cuello. Ahora, por ejemplo, si la persona está protegida, es decir, en el momento que yo lo voy a ahorcar por detrás, él va a poner la mano de esta forma. Entonces, en cuanto lo haga, yo ya no voy a tener forma de poderlo ahorcar, aunque tenga la técnica correcta, aunque tenga la llave correcta, no lo voy a lograr. Entonces, en esos casos, lo único que voy a hacer es, con la otra mano, levantarle la nariz para poder ahorcarlo como quiero. Y si se dan cuenta, mi mano inclusive está serpenteando hasta acá. Entonces, si él trata de hacer lo mismo, no lo va a lograr. Ahora, otra clave importante es, no dependan de la fuerza de sus brazos, sino que inflen el tórax. Supongamos que yo voy a tensar mis brazos hasta cierto punto para no cansarme y después voy a inflar mis pulmones. Y ahí es donde voy a acabar. Y con la otra mano es con la que voy, más bien con el tórax es con lo que realmente voy a terminar lastimándolo. ¿Okay? Ahora, hay muchas variaciones de esta técnica. Lo importante aquí es de que, repito, la mano no está demasiado expuesta, sino que esté del otro lado. También recomiendo que los nudillos los tengan en forma de pantera, porque si los tengo de esta manera, es probable que él me busque los dedos. Que si estoy en forma de pantera, o inclusive escondidos, es decir, de esta manera va a ser difícil que logre hacer algo. Es decir, que esto es mi primer ahorcamiento. Si se dan cuenta, el hombro está en el interior. No importa. Aquí es muy sencillo poderlo lastimar. Entonces, la clave está en que el pulgar que tengo en mi mano derecha, este que estoy moviendo, esté viendo hacia mí. Si estoy ahí, está relajado. Si está ahí, hacia mí, luego, miren la cara de Alejandro, cambia con solo hacer esto. Esa es la primera.
La segunda es, en cuanto me pega, empujo, me voy directamente a la quijada y de ahí pues, termino. Ahora, es muy importante entender que si yo estoy acá, no está correctamente bien realizado, porque con sus dos manos, él puede llevar mi brazo izquierdo hacia el frente. Entonces, si es más fuerte que yo, que ya no lo voy a lograr. Ahora, la clave está en que esté lo más... Hay muchas maneras de poder llegar a la parte de atrás del enemigo. La primera manera de lograrlo es con una cosa que le llamamos diamante, que lo vamos a ver más adelante, que básicamente tiene que ver con dos triangulaciones, una hacia afuera y otra hacia adentro. Es decir, que en el momento que él me pega, me hago a un lado y lo más pegado a él posible, procuro llegar a su espalda, ya sea para derribar o simplemente para atacar. Esa es una manera sencilla de lograrlo. La otra es que estamos acostumbrados, por ejemplo, si me hace un golpe acá, estamos acostumbrados a hacer ese tipo de defensas, o inclusive con esta, hacer esto. También es importante acostumbrarnos a ir directo, un solo movimiento, lo mismo con la otra, con un solo movimiento, con la otra, ¿sí? Porque si me acostumbro a hacer eso, me va a ser más sencillo poder de aquí llegar acá. Que esto, este ejercicio básicamente es para que la persona que lo está realizando pueda entender mejor el cuerpo humano sin necesidad de pues, pensar demasiado para dónde es donde puede haber rompimientos o bloqueos, y también para que la persona que lo reciba sepa para dónde fluir y evitar eso mismo. Entonces empieza suave, haciendo cualquier tipo de llave, la persona que lo recibe intenta fluir, ahí no está fluyendo, tienes que aprender a fluir para que no se rompa, y evitas, si la persona no fluye, evitas el ejercicio. La idea es, defiendo aquí, jalo acá, e inclusive si mi codo, mi brazo, perdón, mi hombro o mi brazo están antes del codo, aunque él regrese el brazo, yo en esencia ya tengo mi llave. En cambio, si me anticipo y luego él quiere regresar, ahí ya va a ser más sencillo para mí hacer algún tipo de llave. O inclusive si la persona es más franca todavía, puedo aprovechar y aventarlo. Hay algo que se llama paso en C. El paso en C básicamente es el pie que tengo delante, lo voy a hacer a un lado, y enseguida de hacerlo a un lado, voy a hacer, a dibujar una C con mi otra pierna. Las claves o las reglas de este movimiento de paso en C es que no lo haga desde aquí, porque si lo hago desde aquí, ¿me pegas? No, das un paso adelante. Si lo hago desde aquí, ahí él puede tirarme, sin ningún problema. Pero primero muevo la cadera y después quiero ir a tirarlo, me va a costar trabajo o a lo mucho lo voy a terminar teniendo en esta posición. Entonces la idea para que haya suficiente centrífuga, la idea es jalo el pie hacia un lado y todo mi cuerpo con la cadera que me acompañe. Todo, ya no se preocupa por su estabilidad. Entonces lo que voy a hacer es hacer el puño. Voy a aprovechar este gordito de la, natural del puño. La muñeca se me va a hacer más delgada. Entonces no importa que yo defienda aquí, en el momento que él se, que regrese el brazo, voy a lograr pues detenerlo un momento. La clave está en que no te pongas rígido, porque si me pongo rígido y él me jala, me voy a ir. La idea es estar firme, suficientemente firme para que no se me vaya, pero suficientemente suave para que yo pueda seguir su trayecto. ¿Sí? Entonces, de esa manera, en cuanto regrese, puedo hacer una llave.
La idea es, defiendo aquí. Te doy el golpe acá, redirige no hacia afuera como estoy haciendo, sino hacia allá. Para que yo esté más desequilibrado y tú estés más cerca de mí para el contraataque. Si no estás ayudándome, redirigiendo los movimientos. Se dan cuenta, los movimientos son puramente sacados de la inercia para no lastimar al compañero. Bien. El segundo, la altura del antebrazo. El tercero, ya voy directamente hacia su cabeza. Otra mano. Uno, dos, tres. Me voy acercando cada vez más a él. No lucho contra su fuerza, simplemente voy en línea recta, haciendo indirectamente que los golpes se deslicen en mi guardia. Ok, lo puedo hacer cada vez más rápido si se sienten cómodos, pero nada más sirve en caso de que la persona esté haciendo golpes directos, frontales. Y otra variante de esta sería, me da el primer golpe aquí, el siguiente golpe volado y el tercer golpe igual volado y entro ahí, otra vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Otro lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ok? Y una última variante que ya sería con un cuarto movimiento. Serían dos arriba y dos abajo. Sería dos a la cara. 1, 2. Luego aquí. Luego acá otra vez en la panza. Y cambio. Otra vez. 1, 2, 3, 4. ¿Otra vez? 1, 2, 3, 4. Es muy importante que en los últimos dos el movimiento sea hacia el frente ligeramente, al igual que en este, como si fuera un golpe. Es decir, me voy hacia el frente y luego de este lado no me espero, sino golpeo para poder ganar la espalda o hacer lo que tenga que hacer. Porque en caso contrario, si yo nada más espero el golpe, puede que se me dé. Y lo mismo de este lado. Entonces tengo que adelantarme. ¿Sí? Ok. Tener el brazo, ya dijimos que es redirigiendo la trayectoria. La segunda es aprovechando esta posición. Y la tercera es abrazando con la misma mano, del mismo lado. En lugar de usar esta, uso la misma mano. Me aproximo al enemigo y abrazo el brazo. Entonces me pegas y de esta manera puedo romper o detener. Entonces, es muy similar, la diferencia está en que aquí no voy a apostar por solo agarrar una mano, con mi mano, perdón, sino que voy a tratar de abrazar por completo, tratar de romper. Ok. Ahora, si él me está pegando a una altura, digamos, alta, del pecho hacia arriba, puedo hacer este movimiento. Este movimiento, con el nudillo, voy a atacarlo en la muñeca y voy a golpear acá. Y eso va a hacer que duela bastante. ¿Cómo sientes? Si tiene algo en la mano, me va a dolerle bastante. Ahora, pueden hacerlo inclusive con esto, si no tienen suficiente tino. Y aún así va a doler. ¿Se siente? ¿Sí? Ok. Y ¿qué significa la puerta? Pues precisamente esto, esto, esto. ¿Ok? Y una más. Ahora, hablando de formas de defenderte, hay una gran cantidad de ellas. Puedes bloquear, defender, anticipar, redirigir, evadir, destruir, etcétera, etcétera. En este caso nos vamos a enfocar en destruir. ¿Qué significa destruir? Si viene el golpe, puedo redirigirlo hacia mi codo. Puedo redirigirlo a mi rodilla. Puedo usar mi frente, o inclusive puedo golpear el mismo brazo. Si me da un volado, puedo golpear los mismos brazos, sobre todo si está muy largo o es mejor que yo. Si no llego a atacarlo a él, pues ataco lo que me está atacando, precisamente con puntos de presión, por ejemplo, como los que hemos estado viendo, ¿no? Ahora,
golpe es extremadamente difícil, sobre todo cuando la persona está en su centro, es decir, que cuando lo golpea no se deja ir. Si mi cabeza o mi nariz están más allá de mi pie delantero, quiere decir que ya no tengo equilibrio, aquí ya me puede derribar la persona. Los boxeadores, por ejemplo, son muy buenos en ese sentido porque son muy estables, se mantienen en su centro y golpean a partir de aquí. Entonces es muy difícil que alguien pueda atrapar el golpe porque tienen un efecto como de pistón. Conforme este golpe regresa, este va. Entonces, en el momento que tú quieras agarrar este brazo, te vas a ir de boca. Por lo mismo que tienen, están muy bien estabilizados. Para poder contrarrestar eso, se recomienda anticipar el trayecto del puño. Es decir, que si me pega, y nada más defiendo y regreso a donde va. Es en caso de que la persona sea muy buena boxeando, muy rápida, o sea, de esas son unos boxeadores desquiciados. Entonces, lo que yo voy a hacer es algo que se ve claramente se ve extraño, pero es muy, muy eficaz. Y es, básicamente, dar codazos. ¿Sí? Y eso va a ayudar a que cada vez vaya mermando su guardia y su golpe. Es algo equivalente a que si yo estoy peleando, simplemente estoy como rebanando su antebrazo y buscando para bajar su guardia. Rápido, 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 rápido. ¿Sí? Entonces yo estoy anticipándome con otra mano. ¿Cómo estabas? ¿Una, dos? Ok. Se ve extraño, pero es cuestión de práctica. La idea es, primero vado, y conforme él va a regresar el brazo, yo voy con él. Ahora, si ya tengo el ritmo correcto, o ya le agarré el ritmo, ¿me pegas? Cuando regreso, regreso con un ataque o algo para desequilibrarlo, porque estoy aumentando mi fuerza junto con la de él. Esa es la primera forma de atrapar un brazo. Eso, lo importante aquí es cómo defenderte desde una posición totalmente sorpresiva. No estoy en guardia, ni siquiera sé que me va a atacar, estoy viendo para allá, me golpea, y esto es natural. Entonces, a partir de aquí, le pego. Si se defiende, entonces hago los ejercicios que hemos visto de Jeff Kune Do, de trapping y demás. Y la última es que si viene con un golpe de mazo, un bat, un cuchillo o algo, defiendo acá, lo dejo ir y al mismo tiempo abro. ¿Ok? Puede ser para acá o puede ser por dentro. Sí, realmente no me voy a enfocar mucho y abajo. En cambio, si yo hago esto, estoy realmente atendiendo a lo natural, dejando, inclusive si tiene un cuchillo o algo, dejándolo ir, asegurando el movimiento y golpeando. Obviamente hay muchas variantes de esto. Puedo golpear y hacer muchas cosas, ganarme la espalda, etcétera, etcétera. Si lo hace la mitad del cuerpo, es la misma filosofía. Tengo mi guardia ahí, aseguro y golpeo. Puede ser a las costillas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a golpear arriba. Por ejemplo, a mí me gusta mucho barrer. En lugar de defiendo y luego golpeo, defiendo y barro, o golpeo y golpeo. Otra vez en la panza y cambio. Otra vez. 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3. Y abrazo el brazo. Entonces, me pegas. Y de esta manera puedo romper. O detener. Entonces, es muy similar, la diferencia está en que aquí no voy a apostar por solo agarrar una mano, con mi mano, perdón, sino que voy a tratar de abrazar por completo, tratar de romper. ¿Ok? Guardia. ¿Ok? Lo puedo hacer cada vez más rápido, si se sienten cómodos. ¿Caíste de sopetón? Sí. Esta en la cara. No. Exactamente. Sí. Esa como electricidad detrás del movimiento. Los últimos son los de potencia. Que los de potencia son te abres demasiado. O sea, estás como permitiendo exponerte a cambio de gran poder. Es decir, o sea, el momento que hago esto,
me estoy exponiendo, pero porque voy a ir con todo lo que tengo. Entonces, obviamente cada uno de esos conceptos, agudo, potencia, inercia y peso, se usan en casos muy diferentes, ¿no? Entonces, en el caso de Jeet Kune Do, repito, es como agudo. Entonces, por ejemplo, si voy a golpear, recomiendo golpear aquí y acá, con puntos de presión, si me pegas en la... golpear acá, y enseguida, pum, buscar atacar. Si él me está... si él se defiende de un movimiento, en lugar de insistir, pego otra vez. Pego. O detengo. La idea sería golpeo y luego aquí empiezo a atacar y hacer muchas cosas. Obviamente al principio lo voy a hacer con la mano abierta, suave, ligero. A la importancia de interceptar y de hacer trappings. Interceptar significa que antes de que siquiera él me vaya a pegar, es decir, no voy a defender, que defender sería esto, pegarme. O bloquear sería esto. O anticipar sería esto. Interceptar significa que en el momento que está saliendo de su a su trayectoria, yo ya intercepté el movimiento y lo puedo redirigir o lo puedo manipular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los trappings los puedo hacer a partir de aquí, me pega con la siguiente, puedo usar la misma mano, bajar y golpear, puedo usar la otra mano y puedo hacer una gran cantidad de variaciones, como lo hemos visto en los ejercicios anteriores. O inclusive algo acá. O meto rodillazos. Si ya quieres derribar a la persona, hombro, golpe, y aquí ya es más sencillo. Profundo, para que sea. Búscame en la cara. Eso. Ahí está, se me facilita más. Porque si no, tengo que buscar algo que no viene hasta mí. Un recto, un volado. A ver. Una vez más. Bien. Ahora. Igual. ¿Lado? ¿Quieres sentar? Sí. ¿Por la fuera? ¿Por la fuera? ¿O por dentro? Sí. ¿Por dentro? ¿Fuera? Ahora sí, para adentro. Por afuera. La dos. La tres.
contenido. Lo importante es el ritmo. ¿Qué significa el ritmo? Hay movimientos, como todos los que han entrenado conmigo saben, movimientos de inercia, que serían estos, movimientos de peso, movimientos agudos, que la diferencia entre los de inercia y los agudos es que los de inercia buscan, son más armónicos, mientras que los agudos son, y los de Jeet Kune Do son así. Entonces es como busco enseguida procurar esto. A ver, una más.
Ha ha ha.